Venimos a presentar una denuncia ante la FEPADE en contra de los candidatos en la delegación Miguel Hidalgo, el candidato del Partido de la Revolución Democrática, el candidato Víctor Hugo Romo a la jefatura delegacional y Agustín Barrios Gómez a la Diputación Federal por el Distrito 10 Federal, y es el motivo por el que estamos en esta fiscalía. Bueno, pues es muy simple pero muy grave. En el módulo de atención ciudadana del diputado local con licencia Víctor Hugo Romo, es actualmente el cuartel general de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática en la delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito 10 Federal. Y en este sentido, se están desviando recursos públicos para campañas electorales. Sabemos que ahí se está preparando el operativo para el 1 de julio, y es por ello que venimos a solicitar la intervención de la Procuraduría Federal. Pues lo que se ve no se juzga. Aquí está el módulo de atención ciudadana de Víctor Hugo Romo, que por cierto, si ustedes pueden checarlo en la página de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta dirección sigue apareciendo como el módulo de este diputado, y actualmente únicamente le dieron una manita de gato, lo pintaron y es el centro de operaciones. Desde luego, el 2 de junio se estuvo todo el día en ese lugar viendo cómo entraban camionetas, personal del Partido de la Revolución Democrática. Al interior de este domicilio hay propaganda. Se sabe por los vecinos, por testimonios de los vecinos, que durante todos estos días se ha intensificado la labor. Evidentemente, cuando se sintieron observados, bajaron la intensidad, pero nunca pararon las actividades. Sabemos que hay un operativo. Ya tenemos detectados a los mapaches de Víctor Hugo Romo, del Partido de la Revolución Democrática, y desde luego vamos a estar muy pendientes el día de la jornada electoral. Pero independientemente, no quisimos dejar pasar la oportunidad para presentar una denuncia por hechos que son a todas luces constitutivos de delitos. Están utilizando recursos públicos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para una campaña política. Ese es el motivo de... Y los diputados de la Asamblea Legislativa, hasta el 30 de junio, es decir, todavía hasta el día de mañana, estamos recibiendo recursos públicos para nuestros módulos de atención ciudadana, también para el personal que ahí labora y, por supuesto, para todos los gastos operativos del módulo. Y estos recursos son de la Asamblea Legislativa. Es decir, los módulos de atención ciudadana tenemos una reglamentación. Por ejemplo, no podemos utilizar ningún tipo de propaganda partidista en los módulos. No podemos utilizar los colores de ningún partido. De hecho, se utilizan colores institucionales, únicamente el blanco y el negro. Y esto es así hasta el día de mañana. Insisto que es cuando ya tenemos que desocupar los módulos. Y sin embargo, todavía el día de hoy, en la página de internet de la Asamblea Legislativa, aparece la dirección de Calzada México-Tacuba número 134 como el módulo de atención ciudadana del diputado Víctor Hugo Romo. Y ese módulo, que al día de hoy sigue siendo oficialmente una instancia pública del Distrito Federal, hoy es una casa de campaña del PRD en Miguel Hidalgo. Aquí. La violación al artículo 47 del Código Penal Federal es de 200 a 400 días de multa y de 1 a 9 años de prisión.